charraco, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Mi colega! ¡Toma, tu polla ahí! ¡Me cago en la cirugía, lo juro! ¡Dios! ¡Nene! ¡Dios! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ole, mi colega! ¡Ole! Compañero, aquí estoy con el Miguel otra vez. ¡Que nos come el agua, que nos come el agua! Bueno, compañeros, hemos venido yo y Miguel aquí hoy y mira, está esto a tope. La verdad, hemos hecho las cañas, pero no hay algo, Miguel. Siempre que nos vemos por estas condiciones. Unas condiciones súper extremas, pero ¿tú cómo ves la jornada? Vamos a ver, creo que sí, hoy sí. ¿Hoy sí, no? Hoy tenemos que sacar, aunque sea... Alguno. Aunque sea morralla, pero hay que sacar. Bueno, venimos en busca de robalillo y algún sargo, aunque venimos precisamente en busca de la lubina. Y bueno... Y Miguel dice hoy que el agua está buena, ya verá, mira. Yo que seguro que una por lo menos voy a hacer. mira qué buena está el agua. Vamos, que nos come el agua, familia. Venga, pues, mucha suerte, a tope. Bueno, compañeros, vamos a enseñar el cibito que llevamos. Aquí tenemos una boquica, envasar vacío, una navaja. Aquí llevamos unas patitas de pulpo para ser vacío. Y dos chocos, va a ser vacío, de Miguel, escamar de Alborán. Vamos por el bicho, ¿vale? Vamos en busca de la lubina. Y bueno, a ver si hay algún sargo, que ya sabéis que el sargo también le tira bien a la navaja y al choco y a la pata de pulpo. Pero bueno, vamos a ir buscando. Bueno, con esto lo vamos a intentar, familia. A tope. Mañana este hilo que estamos utilizando, ¿vale? Del Phantom. 45,1 y el anzuelito, vamos a ponerlo aquí que se vea, que hace mucho viento, del número 8, el de Martini, la serie 553, el número 8 que es como equivalente, Miguel, a un 1, ¿no? Bueno, familia, es que hace mucho viento, este es el material que estamos usando, ¿vale? Y ahora, esto, le he puesto unos urfes hoy, yo no pesco con urfes, pero le he puesto estos urfes que me lo ha regalado un suscriptor. De aquí le mando un saludo, ¿vale? Un suscriptor que me ha mandado unos urfes que lo hace. Me ha hecho un regalico. Muchas gracias, ¿vale? Y nada, vamos al lío a ver cómo se depara hoy la cosa. A tope. Bueno, compañeros, hoy he sacado una ibérica Faster. Ya sabéis, una caña que me gusta mucho para el temporal. Perdonad por el aire, pero es que no se puede hacer nada. Aquí estoy pescando con 0,28, ¿vale? Y nada, a esta le tengo puesto un choco. Y vamos a ver, mirad cómo está el agua, compañero. Hace muchísimo, muchísimo viento. Pero el agua está bomba, bomba de la bomba. No hay arga. Y vamos a ver, mirad. ¡Vamos, mirad, que nos come el agua, que nos come el agua! ¡Métele ahí, familia! ¡Aquí estamos, Miguel, a tope! ¡Eh! ¿Se ha ido? Sargo seguro. ¿Eh? No, que con la ola que... No, está ahí. ¡Vamos, Miguel! ¡Qué bueno, eh! ¡Uf, pesca bueno, loco! ¡Vamos ahí! ¡Dios, mi colega! ¡Toma tu polla ahí! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos ahí, mi colega! ¡Choca, mi colega! ¡Vamos, mira! A ver, enséñala bien. Enséñala bien. Mira, compañeros, que venimos buscándola y aquí está. ¡Vamos ahí, venga! ¡Qué ilusión, socio! Por la pura que se vea. Mete la mano en la boca, Miguel, no hace nada. Parece nuevo. Mira, compañeros, qué lubina más bonita. De kilo. Mira, qué bonito. Qué guapo, Miguel. Enhorabuena, mi colega. Gracias, hombre. Vamos a ver si sacamos más. ¿Se la queda dedicar o qué? Bueno,
colega que está aquí aguantando el temporal. Venga, a tope, familia, que ya tenemos aquí. Con Choco, al lío. Bueno, compañero, aquí saca una Blanfi Sur, ¿vale? Una caña también que me gusta mucho. Para este tipo de condiciones, potentilla, un híbrido espectacular. Ahí lo veis, el híbrido. ¿Lo veis? Perdonad por el viento. ¡Hostia, otra, otra! ¡Cortamos, cortamos! Con la misma carna. ¡Dios, esto es bueno, Miguel! Bueno, compañeros, hemos tenido un percance porque estamos en una zona un poco mixta y he tenido que ayudar a Miguel y he tenido que cortar el vídeo. Aquí tenemos la segunda. La segunda, un poquito más pequeña, pero bueno. Y con el mismo choco, Miguel. Con el mismo choco, familia. Bueno, vamos a darle que el día promete hoy que nos come el agua, Miguel. A mí ya me comí. ¡Eh! Ya estoy mojado, mire. Mojado, mire. Se ha puesto chorreando, mire. Familia, mira. Madre mía, tío. Bueno, Miguel, vamos. ¡Vamos ahí, Miguel! Bueno, compañeros. Mi colega Miguel acaba de sacar un desafío, pero mira, lleva dos anzuelos. Esto que la partió a alguien. Como podéis ver. Sí, está recién, tío. Mira, está sangrando. Eso está recién. Sí, es verdad. Está bien. Pues yo que sé, alguien la partió, algún compañero. Y ya la ha pillado con el choco. ¡Dios! Es gordo, es que es gordo, ¿eh? Ya la ha pillado ahí con el choco. Y lleva otro anzuelo. Este va a morir. No. No, porque no está clavado, mira, está ahí. No. Bueno, pues suéltalo, ¿lo vas a soltar o te lo vas a llevar? Claro, lo voy a soltar. Venga, pues suéltalo, ¿eh? Sí. ¿Y qué dice vos, eh? ¿Ves? Con el espatillazo, hasta el espatillazo, si lo ves, está mal hecho, ¿lo has visto? Sí, sí. Está muy farrullero. Bueno, compañero, lo vas a soltar, Miguel, ¿eh? Mira, mira, voy a bicho. Hace un temporal muy grande, familia. Un temporal muy, muy grande. Pero aquí estamos aguantando. Pues yo creo que es reciente de alguien, ¿no? Porque sí, está sangrando. Ese que da el viento, un cabrón. Es gordo, ¿eh? Ten cuidado. Lo ves, mira. Sí, tío. Pero si yo me he dado cuenta que la empatía está muy mal hecho, mira. Ábrele la boca, fíjate. El que no ve, pues aquí en el vídeo no se va a apreciar. Pero va a intentar quitárselo el otro. Sí, mira, mira, ahí está. Está mal hecho el empatillado, mira, tío. Está ferrullero, venga, échalo antes de que se muera. No, no se muere, este vive. Estos son duros. Estos son duros. Pero el anzuelo no es tuyo, ¿no? No, no, el anzuelo no es mío. Y el empatillado, ¿no has visto el empatillado que está mal hecho? A ver, ponte la cámara que se vea. Apaga la linterna, apaga la linterna. Mira qué bicho. Mira qué bicharraco. Venga, Miguel lo va a soltar. Venga, dale vida. Ahí va. Pues bueno, familia, ahí vamos. A tope, Miguel. Vamos. Vamos ahí, Miguel. Vamos, hombre, métele. ¿Cómo es eso? Dilo. Métele. Métele. Venga, familia, aquí estamos aguantando como campeones. A tope. Compañeros, es la hora de la comida. Bocadillo con tomate y con jamón. Y con jamón. Jamón de pegatina de nuestro amigo. ¿Y qué? Hostia, es que lleva mi colega Miguel, ¿eh? Luego un buchado, aceitillo, y allá abajo hay queso, ¿no? A ver, levanta ahí. ¡Ay, tomate también! ¡Ah, ya tomate! ¡Qué pape, qué pape! ¿Los tomates dónde son? ¿De aquí o qué? Ya estamos haciendo publicidad. No, los tomates. La cocina de la empresa. La cocina de la empresa, tomate. ¿Sí o qué? Ay, ¿está bueno, Miguel, o qué? No, Vamos a comer una lubina aquí. La chamo. Está dando la cosa de la jefa. Ya, vaya, la jefa no quiere venir, ella dice que hace mucho. No me engañas más. ¿Eh? ¿Cómo que ha dicho hoy? ¿Qué ha dicho hoy en mi casa, Miguel? No me engañas más. Dice, a mí no me engañas más, ¿eh, jefa? La pasamos mal. Bueno, pues mira, familia, vamos a darle caña al bocadillico. Ya está, estamos aquí pasándolo un poco regular, pero bueno, a pie del caño, a tope. Bueno, compañeros, hemos preparado una navajica. Con un buen anzuelo. Buscando el bicho. Esta la vamos a meter un poquito más lejos. Voy a ver si puedo engañar algún sargo. ¿Miguel qué es, Miguel? Nada, aquí me tiene aburrido. ¿Hoy mandarina? ¿Hoy no hay más? ¿Hoy? No hay manzana. ¿El manzano o qué? Está secado. ¿Se ha secado? ¿Se ha secado? ¿Ha secado el manzano o qué? Secado, tío. Oh, vaya tela, tío. Jara la mala. Estoy viendo el Madrid. ¿No está viendo el Madrid? ¿Cómo va ganando, no? 2-1. Ya está, a tope. Bueno, compañero, voy a meter una navajica más lejos a ver si puedo engañar un sargo, ¿vale? Venga, vamos al lío.
Bueno, compañeros, saca un desafío un poco más pequeño que el de Miguel. Lo vamos a soltar. Es más pequeño que el tuyo, pero que sí, que es gordo. ¿Tienes ahí los alicates, Miguel, para quitárselo? Trátelos, tío, y lo soltamos. ¿Eh? Otro desafío, este viene embuchado entero, el de Miguel. Se le había enganchado el labio, pero este venía. Ya, vaya bichos, tío. Bueno, pues llevamos cuatro piezas. Yo que sé, Miguel, estamos embuchados, tío. ¿Sí? No sé, mira, a ver si no lo cortamos y lo soltamos. Está hasta el culo, ¿verdad? ¿Eh? Ya está, córtalo. No te compliques, córtalo, Miguel. No, está bien. ¿Lo ves? Entonces que no sé si tengo yo unos de pinza larga, pero eso no es. No, si eso no te hace nada. No. ¿Te da miedo? Eso te trinca y cierra y... ¿Y qué te hace? No te hace nada, Miguel, no tengas miedo. Que no te pilla y eso no te suelta. ¿Qué? No te va a soltar ni que te crees. ¿Qué te piensas? ¿Tú que es un pirbu o qué? No, será sí. Que no he visto yo cosas. Ya ves. Miguel, tiene más miedo, Miguel. Tiene más miedo, Miguel. Ya está soltado, ¿no, Miguel? ¿Has rozado el hilo? Toma. No, mira. ¿Y ahora cómo lo soltamos? Venga, suéltalo, cógelo con las pinzas. Ahora, lo cojo así. Venga, ya está. ¿Dónde está? Espérate, el anzuelo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Has metido los zafios aquí en el pesquero? ¿Tú, oye? ¿Yo? ¿Tú? Ya verás la boca, la luminaca que le va a meter, o el padre de este. Vamos a ver. Compañero, afloja un poquillo el viento. Ahora sí, la bomba. Esta bomba. A ver, Miguel, puéstelo ahí. Es más pequeño que el tuyo, pero que también es grande, ¿eh? Venga, dale libertad ahí. Vamos, Miguel, pues ya llevamos cuatro piezas. Vamos. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bomba, ahora sí está bomba. Ha bajado el aire, tío, vamos a ver si podemos. Y esto está, que le van a dar. Venga, Miguel, vámonos. Vete, lea ahí. Vamos ahí, Miguel, que dice que la han picado. Vamos corriendo. ¿Bien o no, Miguel? Es lubina, ¿no? ¿Eh? Apriétale, que hay muchas piedras ahí, Miguel. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ole! La tercera, nene. Esta es más grande, Miguel, ¿eh? No, más o menos. Esto, mierda, te he dicho, métele cerca, tío, cerca. Sí, tío, yo las tengo más lejos. Cerca. Vamos, la tercera. Esta la ha tirado, mira. ¿Sabes dónde la ha tirado? Sí, tío, justo detrás de la ola. Yo las tengo más lejos. Mira qué bonita va. ¡Olé! Ese choco vale para otra. Sí. Esto está muy. ¿Vas a coger la amiga? Hay que tener los cebos en el agua. O ya. Sí, ya más o menos como la otra. Toma, cógela. Yo creo que tengo más lejos, Miguel, me caso. Claro, yo te lo digo. Voy a tirar. Que me ha pinchado la bota, la hija puta. Apa. Ten cuidado, agárrala fuerte. Agárrala fuerte. Apaga la linterna, Miguel. Apágala. Que se vea. Vamos ahí, mira, chicos, la tercera. La verdad que ya nos tocaba, ¿eh? Vaya. Fuera de lo que se ve. Me has pinchado la bota, tío. Sí. Ahí está, Miguel. ¡Vamos al lío, Miguel! La tercera, familia. Qué bonitas son, ¿eh? Sí. Venga, vamos al lío. Venga. Pues bueno, compañero, aquí he preparado media cabecilla del chuquillo pequeño. Aquí, como podéis ver. Mirad qué tapilla. Con los dos que se vayan moviendo. Y ahí está. Ahora lo vamos a meter cerquita a la otra caña, cerquita. Que se vaya moviendo así. Pi. Mirad, qué maravilla. Vamos a ver si quiere entrar algún pescadito. Amelia. Tiene que haber. ¡No! Es buena, ¿no? ¿Cómo? Eso es un sargo, ¿no? ¿O no? ¿Qué? No está, tío. Sí está. Ten cuidado que engancha, ¿eh? Sí está. Vamos, mi colega ahí, la luminaca gorda. Ahí se va a hacer un desafío, va a meter malfario aquí ahora.
No es pescado, ¿no? Sí, es pescado. Ole, mi colega ahí. Y... es un zafío, tío. Madre mía, corre, que viene, que viene, que viene, que nos mojamos. No, vea, no, mi colega. Está gordo, gordo. Mira, 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 mira cómo da vuelta. Ya, no. Ya, tío, no tiraba mucho, pero bueno, ¿qué hacemos? Dios, esto es más bueno que el tuyo, loco. Es igual. ¿Eh? Es igual que el mío primero. Dios, mira. Vaya. ¿Me has visto, loco? Bueno, dedícaselo a alguien. ¿Eh? 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 Joder, tío. Es gordo, ¿eh? Sí. No, vea, bueno, mira cómo gira. A tope, gira. ¿No? Sí. A tope, venga. A tope. Carvajal buscaba al brasileño. Qué disfrute, ¿no? Estando en la playa viendo el partido en Madrid. Te has quedado, ¿no? ¿Eh? La tecnología. Aquí estamos viendo el Madrid, familia. Es que soy un pirata, tío. 5-2. Anda. Nacho y Marco Asensio estaba preguntando Vinicius si... ¿Está gustico, no, Miguel? Ya, ¿eh? La caña al agua. Cigarito, el partido en Madrid. Tú no tienes precio, ¿eh? Ahí, cuántos cojones, campeón del club del Madrid, otra vez. Vaya. Bueno. Miguel, ¿cómo va la jornada? Mira, mira, mira. ¡Hostia, hostia, hostia! Le están dando en directo, tío. A ver, espérate a ver si se cae el palillo. Espérate. Eso va a ser un desafío. Espérate, no, déjalo que te tire el palo. Espérate, espérate, no le ha dado más, ¿eh? Hemos visto una pica en directo, familia. Tiene aquí el palito puesto. ¿No? ¿Sabes lo que va a hacer, no? No, porque está lejos, tío. Ah, sí, entonces puede ser un sargo, ¿eh? Pero no, no ha clavado, tío. La ha dado, ¿eh? La ha dado. La ha dado. ¿Esta es la que tiene la boca, no? No. La ha dado, Miguel. Voy a dejarla. La ha dado, tío. Sí, la ha dado. Sí que la ha dado, tío. Lo he visto yo, pero en directo. Vaya. ¿Eh? Está ahí, ¿eh? Espera un poquito, a ver. ¿Eh? Me parece que sí. Está comiendo ahora. Una doradilla. ¿Imagina? No, yo creo que va a ser un sarguillo. Está ahí, ¿eh? Yo creo que está, ¿eh? Yo creo que está. Esta es la de chocolajos, ¿no? Sí. Ya la ha dado, tío. Sí, 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 he visto yo cómo la ha dado, para adelante. No repite, ¿eh? Venga, dale, Miguel. No. No, ¿cómo no? Ah. Vamos, Miguel. Que no, que no, se lo quito de la boca. Sí, de la boca. Se estará fumando un cigarro también ahora. Venga, eso está ya, Miguel. Si no está, no está. Deja ahí que coma el pescado, mío. Vamos, Miguel, saca el pescado. Mira, Miguel. Pero yo creo que no hay nada, ¿eh? Está muy grabado, ¿eh? ¿Está grabando? Sí. Venga, pégale una clava ahí fuerte. No, ¿ves? No está, te lo he dicho yo. Déjala ahí. A lo mejor es un sarguillo algo. Si ha sido una mini, tampoco ha sido una pica ahí. No. Bueno, familia, falsa alarma. Seguimos. Que no, Miguel. ¿Sí? ¡Dios, que te está corriendo para el lado, loco! ¡Dios! ¡Dios, chaval, qué pescado, nene! No sé. Vamos, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Hostia, nene! ¡No veas qué pescado! ¡No veas qué pescado, Miguel! ¿Eh? ¿Qué? No sé, es muy grande, ¿no? Ten cuidado, Miguel. Ten cuidado, Miguel. No veas ahora dónde está. Ahora dónde está ahora. ¡Dios, despacio! ¡No veas qué pescado, Miguel! ¡Madre mía, qué pescado, loco! ¡No veas qué pescado! ¡No, despacito, Miguel! ¡Madre mía, qué pescado! ¡Vamos, Miguel! ¡No ves que me encanta! ¡No sé lo que es, no lo he visto! ¡Es un búho grande, tío! ¡Hostia, que robalo, oro! ¡Dios! ¡Nene! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Vaya a robar algo! ¡Vaya a robar algo! ¡Dios, que robar algo! ¡No, ve! ¡Toco la misma caña, no! ¿No te lo he dicho yo que era un búho gordo? ¡Dios! ¡Madre mía, qué malo, familia! ¡Dios!
está mucha. De tranquilo. Es un bicho, ¿eh? Dame caso. Vaya bicharraco, loco. ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Apágalo, apágalo, apágalo! Oh. ¡Apágalo, Miguel! ¡Apágalo! Oh. ¡Mira qué bicharraco, familia! ¡Dios, qué guapo, tío! Hay que limpiarlo. Madre. Lávalo, lávalo que se vea, lávalo que se vea, Miguel. Corta, corta el anzuelo ahí, corta el anzuelo. Y ahora empatía otro. ¿No? Vaya robalazo. Trae, trae que lo corte, toma. Te he dicho yo que era un pescado grande. No, vaya, vaya robalaco, vaya robalaco, vaya, vaya, vaya robalaco, socio. Ahora sí, enseña un siglo, mira. Mira, familia, este ya ha sido bueno, ¿eh? Tranquilo, por ahí no. Ahora lo pesamos. ¿Tienes peso ahí? ¿Esta quién se va a dedicar, Miguel? Esto a mi compañero Bandallo. Ahí está, colega. ¡Enhorabuena, Miguel! ¡Vamos ahí! Este sí, tío, este sí, este sí. Pepinaco. Apaga la linterna que se ve, apaga la linterna. Ahí, 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 ahí. Enséñalo ahora, enséñalo ahora. Mira, ponlo de lado, ponlo de lado. Mira, tío, qué bueno, es bueno, ¿eh? Mirad qué guapo es. ¡Vamos, Miguel! ¡Pesquero! Venga, vamos al lío. Todos con la misma caña, ¿eh? ¡Que voy, que voy! ¡Ole, mi colega! ¡Ole, mi colega! ¡Ole! ¡Dios! Tío, es que no me ha dado tiempo, tío, que no se estaba grabando, tío. ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué moja! ¡Qué moja! ¡Está mojado! ¡Dios, Miguel! ¡Ole, mi colega! No me ha dado tiempo, que le estaba dando a grabar. Le estaba dando a grabar. Se está grabando. ¡Ole, mi colega! ¡Ole, mi colega! Sí, son iguales. ¡Ole, hermano! ¡Ole, hermano! ¡Ole, gracias, hombre. Venga, abre el mío. Qué guapa, tío. A ver si te caga. Yo. Venga, compañero, seguimos. Hombre. Mirá qué bonita. Mirá cómo respira. Mi colega ahí. Ya, cómo respira, métele. Madre mía. Mirá. Qué guapa, tío. Vamos a meterla ahí con la tuya, la ponemos al lado. Y le hacemos un vídeo, ¿vale, Miguel? Venga. Madre mía, tío. Mira, mira cómo respira. Mira. ¡Vamos, Miguel! ¡Que están ahí! ¡Qué bonita! Bueno, vamos a enseñarla ahora, familia. Familia, esta es la que está viva, es la que acabo de pillar yo. Esta es la que pilló gorda Miguel, que ya estaba muerta. Y luego, una, dos y tres. ¡Cinco, Miguel! Ya nos vamos, que ya hemos llenado el cupo. Claro, ya, ya estamos en el límite. Ya estamos en el límite. Ya nos vamos. Pesquerón. No llegamos por poco. Bueno, si sale alguna más. Bueno, vamos a esperar por suelta, ¿no? Sí, ya si sale alguna más, captura y suelta. Con vídeo incluido y todo, para que no digas que. Dios, qué pesquerón, Miguel, vamos. Ya, ya. Pues bueno, compañeros, ya sí que aquí acabo la jornada. Mirad qué pesquerón de lubina o de arrobalo, como lo queréis llamar. Una pesquera de ensueño. Mira. Dos leños gordos, gordos, gordos. Y luego otros tres, más medianillos. Mira, uno está vivo todavía. ¿Eh? La tuya está viva todavía, mira. Hostia, hostia, la mía está viva, mira, sí es verdad. Dios, la mía está viva, tío. Es verdad. Es verdad, lleva ya rato, ¿eh? Sí. Pues bueno, compañeros, mirad. Pues pesquerón. No hay otra. Una pesquera para no olvidar. Familia. No hay más. Es verdad, la mía está viva todavía. Hasta, hasta. Mira, mira cómo respira. Mira, mira, mira. Que vaya rato, Miguel, ¿eh? Llevará una hora por ahí, ¿no? Sí, una hora de clase acá. Pues bueno, familia. ¿Cómo es, Miguel? ¡Métele ahí!
Bueno, compañeros, ya estamos camino para la casa, ¿vale? Y nada, pues como habéis podido ver, un pesquerón, porque pues un pesquerón. Hoy ya sí, tocaba, ya tocaba. Que ya un día yo y Miguel no pudimos pescar con la arga. Otro día fuimos, la verdad, y el agua estaba un poco floja. Y hoy hemos pillado la más buenísima. Hoy sí, es verdad que se han dado la sí, primera, en verdad, estaba dudoso, ¿eh? Sí, al principio estaba fuerte, parecía, pero bueno. Que podía pasar de todo, pero al final. Sí, pero no había. Bueno. Lo bueno es que no había arga, Miguel, ¿eh? Vaya. ¿Y qué? Hemos sacado 5 lubinas y 3 congrios, ¿no? Vaya. Que los congrios también se cuentan, ¿no? Bueno, lo hemos devuelto al agua, hasta que sí. Eso en adobo está bueno. Y nada, familia, espero que os guste el vídeo, ¿no? Y Miguel, ¿cómo dices tú? Métele ahí. Métele ahí, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.